Severa. Muy buenas tardes. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos al acto académico de la Licenciatura en Sociología Generación 2012A-2016B. A continuación, para iniciar solemnemente este acto, nos ponemos de pie para rendir honores a la bandera. Patria, tu sí.
Agradecemos a la banda de guerra y escolta de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara nos hayan acompañado en este acto cívico. Pueden sentarse. Acto seguido, me permitiré presentarles a los honorables miembros de nuestro presidio. El doctor Arturo Villaflores, coordinador de servicios académicos del CUCH, en representación del rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Héctor Raúl Solís Galea. Un fuerte aplauso. El doctor Mario Cervantes, en representación del doctor Igor Israel González Aguirre, jefe de Departamento de Sociología. El doctor Roberto Ochoa Macías, coordinador de carrera y padrino de la generación. El doctor Luis Rodolfo Morales, profesor investigador del Departamento de Sociología. Mónica Gallegos, profesora investigadora del Departamento de Sociología. La doctora Hilda Mercedes Moranguíos. La maestra María de los Ángeles González Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Sociología. La maestra Alina Moreno, profesora investigadora del Departamento de Sociología. De igual forma, al ciudadano Sergio Samuel Arredondo Camargo, alumno de la Licenciatura de Sociología. Maestros, padres, amigos, hoy estamos reunidos en este recinto con un motivo de alegría, festejando nuestra graduación. Pero es mi labor, a nombre de mi generación, recordarles que también en el cielo hay fiesta el día de hoy. Porque desde allá nos acompañan dos ángeles que, a diferencia de nosotros, están portando sus aureolas en lugar de juguetes, pero también se titulan como sus órganos. Son dos personas hermosas que con el ejemplo nos enseñaron el valor de la amistad. Una amistad tan grande, tan poderosa, que fue capaz de trascender a la vida. Ellos empezaron junto con nosotros esta que parecía ser la aventura más grande de nuestras vidas, ¿no? Ellos fueron llamados a una aventura mayor, sin darnos a muchos la oportunidad de despedirnos de ellos. Pero, como les comento, esta amistad, esa alegría que ellos nos contagiaban, hoy a casi 3 meses de su partida tan dolorosa para todos nosotros, creo que son capaces incluso de generar en nuestra cara una sonrisa al recordarlos. Y por eso pues les pido que nos regalemos un minuto de aplauso por ellos. Gracias, hasta siempre, Momi Dumas. Que por varios años se encargó de nuestra formación, sabemos que lo que viene no será fácil, pero nos entusiasma saber que siempre encontraremos con ustedes, y un gracias no es suficiente para expresar lo que sentimos. Esta mezcla de melancolía, de felicidad y de satisfacción de que hemos cumplido una meta. No nos despedimos, aquí siempre será nuestra casa de estudios y hacemos honores a estos muros que nos acompañarán el resto de nuestras vidas. El paso por la universidad construyó los mejores recuerdos y permanecerán vivos en nuestros pensamientos y corazones. Cada que traigamos al presente una de tantas historias que nos hizo sonreír. Muchísimas gracias. Coordinador de la carrera y padrino de esta generación, para que nos dirija más.
Buenas tardes, honorables miembros del presidio que nos acompañan esta tarde, compañeros profesores, queridos todos y todas, estimados estudiantes, estimados y distinguidos padres de familia y familiares, les damos la más cordial de la bienvenida a este recinto universitario. Y primeramente deseo comentar que el señor rector, colega nuestro, es decir, sociólogo de formación, me habló hace un par de horas para pedirme por medio de mi persona una disculpa por no asistir a este acto académico, el cual ya lo tenía agendado con anterioridad, pero por un compromiso con el rector general tuvieron que salir a una comisión a la Ciudad de México y no nos pudo acompañar. Pero me encargó, les dieron un mensaje y sus felicitaciones por este nuevo logro y por su vocación por las ciencias sociales, particularmente hacia la sociología. Me comentó que a pesar que en el futuro algunos de ustedes estén en un puesto político o en una actividad burocrática, o sean ideólogos de algún partido político, o cualquier otra actividad que realicen, no olviden su compromiso como sociólogos, que es la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda por comprender y explicar los fenómenos sociales será el legado que dejaremos como sociólogos a la humanidad. No debemos olvidar nuestros compromisos con la sociedad al ser egresados de una universidad pública y que gracias a las aportaciones económicas de los jaliscienses y de los mexicanos hemos podido ingresar a una universidad pública y aspirar a un título universitario. Hasta aquí los comentarios y disculpas del señor rector. Ya sigo yo. Bueno, deseo agradecer a todas y todos y cada uno de los estudiantes que me eligieron como padrino de esta generación por haberme conferido ese privilegio. Y también agradezco a los que no me eligieron directamente y que se sumaron a la dictadura implacable de las mayorías, o se sumaron a los jóvenes con los cuales he tenido un acercamiento más cotidiano por cuestiones relacionadas con sus trámites escolares, o aquellos que han dado o dan el servicio social en el departamento, entre otras actividades. Deseo agradecer también el apoyo de todos mis colegas profesores, quienes han mostrado siempre una gran disposición para solucionar los problemas de los estudiantes, y a las instancias administrativas, particularmente al anterior encargado de la coordinación de control escolar, porque gracias a sus gestiones y buena disposición hemos podido construir una coordinación de la carrera más flexible, amable y eficiente. De la ética que dicta, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O traducida de otra manera, siempre trata a los otros como quieres que te traten a ti. Por ello, he tenido un trato amable y respetuoso con todas las y los estudiantes, sin importar el grupo político al que pertenezcan, sus creencias o sus problemáticas escolares, o su procedencia escolar, económica o social. Los errores que he cometido son imputables a la propia naturaleza humana, que no es perfecta, pero nunca han sido de manera premeditada ni destinada a perjudicar a nadie. Estimados ejados, tendrán siempre mi persona un amigo y compañero universitario que les seguirá brindando todo su apoyo. Les recuerdo que una de las mejores opciones que tienen como egresados es seguir su carrera académica, ¿no? Nuestra Universidad de Guadalajara cuenta con un buen número de maestrías de calidad y que son apoyadas por recursos federales para otorgar becas en automático a los estudiantes que son aceptados en dichas maestrías para que se dediquen de tiempo completo a sus estudios, con apoyos para las maestrías de más de 4 salarios mínimos, hablando de desempleos del que hablaba Rodolfo, ¿no? Y que bueno, se dan durante los 2 años que duró una maestría.
Cada año se pierde un buen número de becas en universidades de nuestro país y del extranjero por falta de información hacia los estudiantes y que les permitirían una sólida formación académica para seguir sus estudios de doctorado y aprovechar todo el apoyo que ahora tienen los jóvenes y que en nuestra época no nos tocó este crecimiento de apoyos económicos que se viven ahora para dedicarse de tiempo completo a la preparación académica. Es necesario señalar que la crisis económica que vivimos desde hace muchos años en el mundo y particularmente en nuestro país ha generado que los esfuerzos de los estudiantes y de sus familias sean mayores, pues es más costoso que los hijos dejen de trabajar para asistir a la universidad o en muchos de los casos dedicar medio tiempo al trabajo y el tiempo restante a los estudios. Debo comentar que a pesar de que ahora un título universitario no garantiza un empleo seguro y bien remunerado, el hecho de haber llegado a la universidad y estar la mayoría de ustedes a punto de culminar sus compromisos con la carrera, nos pone en una situación de pertenecer a la élite de jóvenes de este país por el hecho de haber llegado a una licenciatura y llevarla a buen término. Dicen los expertos de la educación que esta es un factor de selección social y que entre más educación se tenga, más posibilidades existen de mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de los individuos que la poseen. En México, por ejemplo, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo 90 la terminan, 80 ingresan a la secundaria y de ella egresan 60 estudiantes. E ingresan de esos 60, 30 a las preparatorias. De esos 30, 20 egresan de las preparatorias y solo 7 ingresan a una carrera universitaria y de esos 7, solo 2 logran obtener un título universitario. Regresando al problema del empleo de los egresados universitarios, este problema no se presenta solo en nuestro país ni para los egresados de la carrera de sociología. Es un problema global para todos los egresados de las universidades por la crisis económica que afecta a todas las instituciones públicas y privadas y que les impide contratar jóvenes con estudios universitarios. Sin embargo, me parece que nuestros egresados han encontrado buena oportunidad de empleo en las áreas de la educación, la administración pública, en empresas, en la selección de personal o en asesoramiento en la organización de los procesos productivos y de servicios, y muchos de ellos también se han organizado en asociaciones civiles que consiguen recursos para mejorar las condiciones de vida de algunos sectores desprotegidos de la sociedad o en otros casos en la creación de nuevas empresas productivas y no estar a la espera de un empleo formal en una institución de gobierno o en alguna empresa privada. Además, la educación no solo es una serie de conocimientos y herramientas para el trabajo, representa también la oportunidad de conocernos mejor como personas y entender cuál es nuestro papel en la familia y en la sociedad, y ser capaces de entender a los otros y ser generadores de mejores espacios de convivencia en la familia, con los grupos de amigos, con los vecinos y en general ser líderes en los espacios sociales en los que nos toque convivir. A futuro, por ejemplo, ante un sistema escolar básico tan desastroso como el que tenemos en nuestro país, sin apoyo no hubiera sido posible llegar a este puerto universitario. Este logro no es solo de los estudiantes aquí presentes, este logro también es de sus familias y amigos, lo es también de la sociedad jalisciense, lo es también, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Arturo Villaflores, en representación del rector del Centro Universitario, para que nos rinda su mensaje. Muchas gracias. Honorables miembros del presidio, mencionaré
gratitud, reconocimiento y fraternidad. El doctor Mario, en la presentación del doctor Hugo Israel, el doctor Roberto Chua, coordinador de carrera y además padrino de la generación, el doctor Rodolfo Morán, la doctora Mónica Gallegos, la doctora Hilda Mercedes Morán, la maestra María de los Ángeles González, la doctora Alida Moreno, la maestra Leti Serrano y, bueno, los compañeros y compañeras egresados de Sociología, los egresados, los padres, madres de familia, los miembros de la comunidad universitaria y presentes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los miembros del presidio, profesores y profesoras, señoría, señor productor. Luis
Isa Alejandra Barajas Franco. Sergio Samuel Aragón Camacho. María Cristina Pimiento Escamilla. Mónica Noemí Pérez Jiménez. Perdón, me voy a dejar.
felicitarla. Bueno, quiero felicitar a todos mis ahijados. Creo que fue un acto académico muy, muy agradable, en momentos lleno de emotividad. Otros con cátedra de los profesores que nos hablaron sobre la profesión del sociólogo, sobre la vida cotidiana y la sociología, los retos de los sociólogos, tanto en el ámbito laboral como emocional, como personas, etcétera, y creo que fue muy, muy bien acompañado por la banda de guerra de la Policía de Guadalajara y creo que muy bien organizado por los estudiantes. Y bueno, ya estamos brindando aquí con ellos y deseándoles que les vaya muy bien ahora y siempre, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Estoy seguro que así va a ser porque la formación que les dio la Universidad de Guadalajara es muy completa, no solo en conocimientos, sino en valores, en apreciar la amistad, en apreciar la vida y en apreciar la oportunidad que nos da esta universidad de seguirnos superando. Compañeras y compañeros, pues bueno, creo que este evento ha sido demasiado emotivo por muchas circunstancias. Y bueno, pues creo que en el pasar por la universidad hemos aprendido muchísimas cosas y como lo expresé allá arriba en el podio, no nada más se queda el aprendizaje en las aulas o en los libros, sino que trasciende. Trasciende en el sentido de que nos hace madurar, de que las enseñanzas que nos deja el otro y la otra como amigo y amiga son invaluables. Esa maduración que te da la universidad creo que nunca la vamos a olvidar y creo que es de las etapas más bonitas de nuestra vida. Quiero extenderles esa felicitación a todas y todos por haber llegado junto conmigo a esta gran meta este día. Y bueno, pues creo que nos queda muchísimo camino. Hoy solo se empieza un gran libro. Estamos ante el inicio de un libro, apenas se formó la portada, el título de ese libro, y vamos a escribirlo chido. Vamos a, en unos años, hacer unos excelentes doctores. Y bueno, ánimo a todas y todos. Les abrazo y les doy mucho gusto. Pues a mis amigos y a mis maestros agradecerles de todo corazón por todo el apoyo durante todos estos 4 largos años. Estoy muy contenta porque por fin terminamos. Gracias a nuestro padrino, el coordinador Roberto Ochoa, gracias a nuestro profe Morán, gracias a todos por lo bueno que hicieron con nosotros y me caso. Felicidades. Gracias. Chavos, pues aquí seguimos, después ya de las clases, del acto académico. Espero, y para cuando vean este video, nos sigamos viendo y que nuestra amistad, los que la tenemos y los que me caen gordos también, ¿saben? Que siga vigente. Si la vida nos lleva por caminos distantes o nos mueve a lugares lejanos, incluso algunos seguramente se irán a otras ciudades, les pido por favor que no desperdiciemos los 3-4 años que convivimos, las amistades que formamos, las relaciones, el cariño que se dio, no lo dejemos caer. Siempre lo platicamos en
en nuestros grupos que, pues en la prepa, que teníamos amigos y después dejamos de vernos, no permitamos, tenemos algo que nos une mucho y no es la sociología, es el cariño que tenemos en común. Aprovechemos que somos los que estamos vivos de la misma generación, ya que los que no están siempre van a estar, quieran o no, o les dé miedo o no, o como dicen que son los fantasmas de sociología, véanlo como sea, ellos sí van a estar con nosotros y no permitamos que nosotros que sigamos en este plano nos alejemos. Gracias, saben que cuenta conmigo siempre y pues aquí estoy a la hora. Felicidades a tu generación. Para mi generación, no, pues muy agradecido por la oportunidad que se nos ha dado de cursar una licenciatura, como lo mencionaban en el podium, pues no cualquiera tiene la oportunidad de llegar a una carrera y cursarla y empezarla. Entonces falta la titulación, pero pues eso ya son otras palabras. Por lo pronto, pues muy, muy contento de ver a mis compañeros también en el evento y felices, y pues muchas gracias. Buenas tardes, deseándole a la generación 2012-2016 todo el éxito y la armonía para sus vidas, que apliquen este conocimiento no solamente en su vida cotidiana. Y les doy un consejo: la persona que no sirve para servir no sirve. Sirvan a los demás, sirvan a sus ideales. Les deseo todo lo mejor y enhorabuena, felicidades. Bueno. Buenas noches a todos. Aquí mis ahijadas favoritas. Bueno, todas las quiero igual y los quiero igual, pero. Bueno, me han pedido que dirija unas palabras para que inicie la fiesta. Creo que ya las palabras y todo el rollo que tiraron allá los profesores aburridos. Ya fue suficiente. Yo solamente quiero felicitarlos por ese poder de convocatoria que tiene Samuel y que él ha sido uno de los organizadores más activos del evento académico y principalmente también de este evento del festejo. El doctor Mario Cervantes, que es el propietario de este local, nos hizo el favor de prestarlo. Obviamente tuvimos que ir al ayuntamiento para sacar permisos y no sé cuántas cosas, pero al final de cuentas se logró tener el espacio, se lo agradecemos. Lástima que no está, pero es un gordito que va a llegar al ratito. Y bueno, muy contento. A la mayoría parece que los que me eligieron como padrino todos están aquí, ¿no? Porque hay, como les decía, algunos como que no querían, pero bueno, aquí el poder y la fuerza de Samuel y de mis compañeras lograron que yo fuera el padrino, de lo cual estoy muy contento. Y bueno, les deseo a ellos lo mejor. Ya saben que soy su amigo para siempre. Todo lo que quieran en la maestría, el doctorado y todo lo que vayan a hacer, estoy a sus órdenes. Y felicito principalmente a los familiares. Decía yo en el discurso que sin el apoyo de los amigos y la familia, estos logros no serían posibles, porque uno solo, por más fuerte que sea, por más ganas que le eche al estudio, no es posible si no tiene el apoyo de un amigo, de un tío, de los papás, de los hermanos. Entonces, para ellos las felicitaciones, y por eso estamos celebrando con ustedes, que fueron de alguna manera también los protagonistas de este proceso de formación universitaria. Entonces no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, digamos, salud. Gracias.